pasa, gente? Bienvenidos de nuevo al Gorila Soviético. Yo soy Pato y en esta ocasión con un video muy especial en el cual vamos a estar hablando de jugadores. En el mundo de Fortnite hay muchos tipos de jugadores. Hay jugadores casuales, creadores de contenido, profesionales. Y también entre las millonadas de jugadores que hay, hay un tipo de jugador en especial del cual vamos a estar hablando en este video. Los jugadores de creativo, aquellos jugadores que pueden jugar rápido, que pueden jugar smooth y que siempre se avientan jugadas impresionantes en creativo. Saben hacer uno versus uno a la perfección y su máximo campo de juego es, pues obviamente, el creativo. Así que en este video vamos a estar viendo los mejores, en mi opinión. Este no es un top de mejores jugadores del mundo. Vamos a estar haciendo enfoque solo a creativo. Tal vez en las menciones honoríficas mencionaré a algunos jugadores profesionales que destacan también en el creativo, pero que su mera actividad es, pues, las partidas de arena, ser profesional, etcétera, etcétera. Así que sin nada más que decir, vamos a comenzar con este bonito video. En el número 6 tenemos a alguien bastante especial, porque este jugador tiene algo que hace que destaque un poco más, algo que le da un mérito mayor a comparación de otros jugadores, porque este jugador carece de una facilidad que probablemente todos los de esta lista tienen. ¿Quién es, Pato? RazorX en el número 6. Porque él juega en consola. Así es, juega en consola. Yo sé que muchos van a decir que ya bastantes creative lo han reventado, pero él ha jugado bastantes 1v1s de manera excelente en su consola contra jugadores de PC. Así que él se lleva este puesto porque es bueno, más sin embargo hay gente que también es mejor, pero está en el puesto porque tiene el mérito de que hace todo lo que se puede hacer de Creative Warrior en una PC de gran poder, de más FPS a solo 60, que bajan a 40 en una consola. Así que es por esto que RazorX se lleva el número 6, porque es la esperanza de muchos jugadores de consola. En nuestro siguiente puesto, para el quinto lugar, tenemos un jugador que tal vez no muchos de ustedes conozcan, mas sin embargo para mí es una bestia total del creativo. Ghost Sha es un jugador excelente que ha demostrado que, aparte del creativo, tiene muchas habilidades para otros modos de juego, mas sin embargo todas sus jugadas de creativo son excelentes. Tiene muchas maneras de hacerle outplay a los jugadores, elimina jugadores en sus 1 versus 1 de una manera excelente, y es por esto que se lleva el puesto número 5. Así que muy importante, si ustedes quieren saber un poco más de los jugadores de esta lista, todas las redes están en descripción para que los vayan a checar, porque son jugadores bastante buenos. Así que vamos a continuar con nuestro siguiente puesto. I'm cranking. Shut up and let me crank. Shut up and let me crank. I'm on your way. I'm on your way. I lose light under you. Okay. Oh, why you do this fire to me, man? Garbage. En nuestro cuarto puesto, un jugador que estoy más que seguro que no muchos van a conocer, mas sin embargo les recomiendo que, terminando este video, vayan a la descripción y vean su contenido, porque de verdad este tipo es una máquina total. Tiene unas jugadas impresionantes, el tipo es buenísimo y destaca mucho por su construcción. Es bastante mecánico, es de los mejores jugadores mecánicamente hablando que he visto, entonces les recomiendo que lo vayan a checar. Howl, un jugador bastante bueno, también de creativo, obviamente, que es una perra bestia. Se los juro que este jugador tiene bastante skill mecánica y tiene pues una skill que se ve muy pocas veces. Normalmente los Creative Warrior o los jugadores de creativo pues suelen tener los mismos retakes de altura, las mismas estrategias mecánicas. Sin embargo, Howl destaca porque tiene una jugabilidad única que les recomiendo bastante. Así que ya saben, todos los links en descripción. En nuestro tercer puesto, alguien que creo que todos ustedes conocían, y si no es así, ¿qué les pasa? Era el campeón invicto de 1 versus 1 hace algunos ayeres. Poco antes del mundial fue que perdió su invicto de 1 versus 1, pero antes de esto él no había perdido ni uno en toda su carrera de 1v1s. Así que tenemos a Clix, este jugador que también fue al mundial, pero que sobre todo destacó por tener una racha de 1v1s excelente y tener una mecánica
mecánica bastante buena, acompañado de un IQ excelente para reventar a sus oponentes en batallas 1 versus 1. Aparte de destacar construyendo y editando, tenía un IQ con el cual casi podía saber en qué dirección ibas a salir, a qué punto apuntar para darte un tiro a la cabeza excelente. Así que en el número 3 tenemos a Clix, uno de los mejores jugadores sin duda alguna cuando hablamos de creativo. Nice shot, that was nice. Oh! Oh! En el puesto número 2 tenemos a alguien que sin duda alguna piensas en creativo, piensas en batallas de 1 versus 1 y piensas en este jugador. Alguien que yo creo que muchos creían que iba a estar en el puesto número 1, pero la verdad es que no, el puesto 1 esconde una sorpresa, entonces creo que nadie se espera a este jugador porque es muy poco conocido, pero tiene un talento excelente. En el número 2, Faye Sway, ese jugador que literal, batallas 1 versus 1, Faye Sway, creativo Faye Sway, es el jugador más sonado cuando se habla de creativo. Y también le da mucha esperanza a los jugadores de control, porque ha demostrado que puedes hacer lo que tú te propongas jugando con control. Ha reventado a Mongrel, que es un jugador que todos pensaban que iba a ganar el mundial. Entonces era uno de los contendientes más fuertes y lo reventó en una batalla de 1 versus 1. Asimismo, ha reventado a bestias de mouse y teclado como lo fue Clix. Así es, Faye Sway colaboró en quitarle el invicto a Clix. Clix, uno de los jugadores más dotados mecánicamente. Entonces, Faye Sway ha hecho historia reventando a jugadores de mouse y teclado en creativo. Lamentablemente, en modos de juego de arena o ya un poco más profesional, ha demostrado que le cuesta un poco más de trabajo, pero hablando de creativo, siempre Faye Sway es el que se te viene primero a la mente, el jugador que defiende a todos los de control en creativo. Así que por eso tiene el puesto número 2 de este top. Antes de continuar con el puesto número 1, vamos a dar unas menciones honoríficas en las cuales voy a incluir algunos jugadores profesionales que son bastante buenos en el creativo, pero que no ganaron un puesto en el top por lo mismo, porque son más profesionales que otra cosa. También en esta parte del top incluí a muchos de habla hispana y algunos amigos, entonces bueno. La primera mención honorífica va para mi hermanazo Cyanix CJ-Man, amigo del gorilón soviético. Este jugador es bastante especial porque no juega Claw y aparte es una bestia. Así que 100% recomendado que vayan a su canal. Recuerden que todos los links van a estar abajo en descripción. También tenemos a Slayer, quien no conoce Slayer, de México. También está en este top como Creative Warrior, así que un saludo para él. Y también tenemos a Dobbs, a X-Dobbs, un jugador bastante dotado mecánicamente. Entonces, estas serían algunas menciones honoríficas de habla hispana que pues estoy bastante feliz de que estén en este top. Por otro lado, entrando a más internacional, Europa, americanos, tenemos a Parallel Beats. Este tipo también sube bastantes tutoriales de cómo retomar altura para creativo, entonces les recomiendo mucho que visiten su canal. Es de los mejores Creative Warrior también, entonces una mención honorífica para él. También tenemos a Zenbuga, el campeón del mundo. Él es un jugador profesional, mas sin embargo es una puta bestia total en lo que se refiere a creativo. Entonces no está en el primer lugar ni en otro lugar porque, como les digo, es profesional, mas sin embargo, si ustedes lo buscan en creativo, es una perra bestia. También tenemos a Mongrel, tenía que estar, quien no ha visto sus edits y sus retakes imposibles, es bastante bueno. Entonces también se lleva una mención honorífica y no un puesto por ser jugador profesional. También vamos a mencionar a Faze Dobbs, uno de los mejores jugadores en mi opinión. Para mí es uno de mis jugadores favoritos y también está en mención honorífica porque es una bestia total, aparte de que es de los pocos jugadores que le ha ganado a Faye Sway. Pueden buscar ese 1 versus 1, tiene un marcador bastante separado, vaya que le dio un reventín a Sway en esa ocasión. Entonces, si a ustedes les gusta ver los 1v1s intensos, ese video es para ustedes. Así que bueno, vamos ahora con el puesto número 1.
el primer puesto y la persona que le robó el trono a Sway. Yo sé que muchos querían que Sway estuviera en el primer lugar. Yo sé que de verdad ustedes tienen en un trono a Sway en el creativo. Y vaya que lo tiene, pero arriba de él está una persona. Y esa persona es nada más y nada menos que Nova Whistles. Pato, ¿qué hace tan especial a Whistles para que le haya quitado el trono a Sway? En esa época en que Sway era el jugador invencible, que estaba invicto, que nadie lo había reventado, o sea, antes de FaceDubs, Whistles fue el único jugador que destacó ganándole a Sway en un 1 versus 1. Y esto no es lo único que lo hace para mí el mejor Creative Warrior. Whistles es el mejor por el hecho de que tiene una mecánica excelente y podría ganarle a cualquier jugador de los que Sway se ha enfrentado. Estoy más que seguro que toda la lista de versus de Sway, tal vez él podría vencer a todos. Entonces, para mí este es el mejor jugador de creativo, Nova Whistles. Yo sé que muchos no van a estar de acuerdo, pero denle una vuelta a su canal. Tal vez si ustedes ven cómo juega, ven el 1 versus 1 que tiene con Sway, cambien de opinión, porque la verdad Sway ya ha dicho en muchas ocasiones que Whistles es mejor. Entonces para mí este tipo es de los mejores Creative Warrior que hay hasta el momento. Así que bueno, déjame tu opinión de este top en comentarios, por favor, quiero saber qué es lo que opinas. Recuerden que esta es mi opinión personal y nada más, entonces pues puede haber opiniones diferentes, pero me gustaría ver cuál es el mejor para ustedes. Todos los links van a estar en descripción para que apoyen a todos estos jugadores. Y pues nada, yo me despido. Recuerden que todas mis redes sociales están en descripción y pueden usar el código Gorila Soviético en la tienda. Anuncio importante antes de irme. A partir de ahora, el canal voy a estar subiendo 2 videos de pro tips y un video de interés como este. Puede ser algún top, puede ser algún video de cualquier otra cosa. Entonces pongan en comentarios si tienen alguna idea o algún video que quieran ver, ya sea de pro tips, de algún top o de video de interés. Así que bueno, un último anuncio antes de irme. Yo, gente, no sé nada acerca del tema de comprar cuentas con lo que anunció Skiller. Ese tema solo saben Luigi y Skiller, así que si ustedes tienen alguna duda, comuníquense con ellos. Yo la verdad desconozco totalmente cómo funciona y es por esto que no los puedo ayudar. Pero si tienen alguna duda, chéquenla con Skiller o Luigi. Y de todos modos, en el Twitter del Gorila creo que ya aclararon muchas de las dudas que todos ustedes tienen acerca de comprar cuentas. Así que pues nada, espero que les haya gustado el video y los veo en el siguiente. Adiós.